Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Tengo aquí en mi poder una aspiradora de la marca Dirty Devil. El modelo de esta aspiradora es 084100. Lo que voy a hacer con esta aspiradora, por si ustedes tienen una aspiradora similar, esta aspiradora no tiene opción para aspirar automóviles o aspirar las orillas de la casa. Y lo que voy a hacer aquí es a transformarla en aspiradora para aspirar el auto o aspirar las orillas de la casa. Lo que voy a necesitar para transformar esta aspiradora en aspiradora de automóvil es una manguera como esta, una manguera reciclada de otra aspiradora a la cual se le quemó el motor. Y tenemos aquí un pedacito de tubo y también aquí esta parte que también es reciclada de otra aspiradora. Y esto es todo lo que necesitamos para convertir esta aspiradora para aspirar autos, y tiene bastante fuerza, bastante poder para succionar la suciedad. Bueno, pues voy a ponerle manos a la obra para transformar esta aspiradora en aspiradora para automóvil. Todo lo que se tiene que hacer aquí es muy simple, muy sencillo. En la parte de atrás de esta aspiradora está un botoncito negro, el cual hay que presionar hacia adentro con un desarmador, ya sea planito o de cruz, para sacar esta parte de para abajo. Espero que se logre mirar. Voy a presionar hacia abajo. Y a jalar hacia adelante. Una vez presionado el botón, se jala para adelante esta parte. Y aquí ya la sacamos. Una vez que ya hemos removido la parte de abajo de esta aspiradora, como les comentaba, se presiona este botoncito negro que tienes abajo y se jala hacia adelante, hacia enfrente esta parte. Ahora vamos a proceder a colocarle la manguera. Le vamos a poner este pedazo de manguera que va a entrar aquí. Para detener esta manguera, como yo la quiero usar temporalmente de vez en cuando, se puede poner permanente con silicón, pero en este caso yo le voy a poner cinta aislante. Bueno, pues como pueden ver, aquí ya tenemos colocada la manguera. Ahora aquí en esta parte le vamos a poner este pedazo de tubo. Aquí lo tenemos. Y si deseamos aspirar como sofaces o cosas delicadas, se le adapta a esta parte. Pero en este momento no quiero usar esta parte, solo así la voy a dejar. Ahora lo que voy a traer ahorita en este momento es un tapete que tiene bastante suciedad. Vamos a probar para que miren la fuerza que tiene la aspiradora. Voy a poner esta toalla aquí y voy a encenderla. En este momento tengo un tapete con bastante suciedad. Ahora voy a prender la aspiradora. La
vamos a empezar a limpiar. Como pueden ver, el tapete ya está limpio. Ya nomás le pasaré una toalla húmeda. Toda la suciedad, la tierra ya fue levantada de este tapete. Y de esta forma pueden hacer una aspiradora excelente para el auto, para aspirar los bordos de la casa o rinconcitos donde la aspiradora no puede entrar. Espero que esta excelente idea les ayude, ya que a mí me ayudó bastante. No hallaba qué hacer con esta aspiradora que no necesitaba. Y bueno, pues le saqué un buen provecho para aspirar mis automóviles. Próximo video, reparación de un horno tostador. Este horno no enciende. Es un Black & Decker. Es el próximo video que viene. Otro video más que vamos a hacer más adelantito es la reparación de un televisor de 23 pulgadas de la marca Dell. Este televisor no enciende, así es de que hay dos videos para hacer, de un horno tostador y un televisor de 23 pulgadas, próximamente en este su canal de Joel Arcohable a través de YouTube. Saludos.